una reunión de peronistas, algo va a faltar. Algo se va a robar alguno, pero bueno. Son las relaciones naturales del peronismo. El que no las conoce, que no venga a cenar. Y nos vamos a robar alegría hoy también. Yo los veo demasiado deprimidos, demasiado para lo que pasó. Puede ser que los más grandes tenemos más historias, a ver, más barquinazos por ahí, que fueron mucho más duros que el de anoche, mucho más duros que el de anoche. Y además que tenemos una presencia de ánimo que da el tiempo, por eso creo que el peronismo es infaltable en nuestra relación habitual, ¿no? Digamos, nosotros no nos pertenece tanto el dolor de por la elección y por un acto electoral, sino los dolores nuestros han sido más profundos. Han sido las desapariciones, las luchas, los compañeros que entregaron su vida, las causas más profundas. Un resultado electoral es un resultado electoral, no es la desaparición física de ningún movimiento. Además, esta historia de escribir la desaparición del peronismo, que algunas veces la escribieron algunos que ahora nos acompañan en nuestro mismo sector, a mí me causa gracia ver nuestros actos, a montones de gente que también vivieron la ilusión del tercer movimiento histórico. Hubo muchas invenciones y muchas necrológicas anticipadas del peronismo. La primera, cuando vino el golpe del 55, obviamente un general que estaba expulsado en esa, después vivía a 11.000 kilómetros. Digamos, todas esas cosas que el peronismo, con su conducta individual de militancia, siempre superó. Nosotros no somos el hecho desgraciado de la sociedad en broma, lo somos en serio, somos jodidos para el rival. Somos, en el fondo, un recuerdo permanente de combate, un recuerdo permanente de conducta. Además, generamos al más grande político del siglo pasado y sigue por este, que fue el general Perón. Algunos tuvimos la fortuna de poder conocerlo ligeramente. Como siempre digo yo, escucharlo, porque yo nunca vi un debate con Perón. Y presencié varias reuniones, era medio de escuchar la cosa, era una personalidad muy especial, y además se ocupaba de los temas que hoy nos preocupan. Yo pensé hoy, anoche también, en medio del resultado electoral, reconozco que saqué muchas cosas positivas del resultado de anoche, inclusive me asombró que algunos, porque el peronismo tiene esa virtud, genera satélites, partidos satélites, medios parecidos, como que en Córdoba somos de una forma, de que, y entonces esos tipos que son medios satélites del peronismo, que de alguna forma abrevan el peronismo, se apuraron a destacar, por ejemplo, el triunfo de Milei. Ninguno se recordó que ganamos la provincia de Buenos Aires, que no es Aliqueló. Ganamos la provincia de Buenos Aires. Ganamos intendencias fundamentales, porque los que hacen sociología de todos los días, estas palabras en la unidad básica no se usan. Cuando entraron las palabras difíciles en la unidad básica, alguno dijo Foucault, no, Lacan, esas boludeces que en la unidad básica te miran raro, obviamente. Sabe que sos sapo de otro pozo. ¿Quién es este Lacan? Se va a llegar mi diputación, este, ¿quién carajo es? Bueno, entonces nosotros que tenemos ese humor para abordar la cultura, porque conformamos la cultura popular, nos causa extrañeza la erudición jurídica y la erudición cultural. A nosotros, a veces cuando dicen los intelectuales del peronismo, a mí me da cosquilleo. Me da cosquilleo los intelectuales, porque pienso, hay que hablar de los trabajadores del peronismo. Digamos, entonces el peronismo tiene esa vertiente de la clase trabajadora. Nosotros tenemos un perfil, por eso a mí también me llama la atención algunos que imaginan el peronismo sin la CGT, sin la 62. Les digo que tienen malas noticias, el peronismo nació con eso y está incorporado a su vida. Y en días como hoy tenemos que apelar a nuestras mejores costumbres. La primera, no hablar del compañero.
La primera, cuando el famoso dicho, el que cuando una persona empieza a criticar al compañero, se pasó el enemigo, nosotros eso lo vivimos. Nuestras conductas individuales políticas las discutimos entre nosotros, muy privadamente. Yo tengo autoridad, la autoridad que me da de tener muchas diferencias humanas con el presidente de la Nación, al cual voté con alegría, al cual voté con alegría, al cual nunca ataqué en público, que sé cómo piensa, pero hoy no lo recuerdo, no lo tengo presente, porque tampoco tenemos que buscar todas las culpas afuera, mirarnos un poco en la cara, algunas estrategias que no nos hicieron bien, algunas omisiones en las listas electorales que tampoco nos hicieron bien, pero hoy estamos para encaminarnos a otro lado. No hablar de los compañeros, defender lo que se hace, defender dentro de los circuitos de la magia, porque también están los tipos que son magos sin votos, idealizan situaciones políticas, dicen, no, no firmemos con el fondo. Y bueno, ¿y qué hacemos? Tráeme la solución, ¿eh? Tráeme la solución. No me digas una declaración, no firmemos con el fondo, vamos al default, que esto de cualquier forma no. Ojo, gobernar es asumir responsabilidades. Eso es lo que yo digo. No es fácil. Hay que hacerlo con transparencia, con intensidad, con eficiencia. Nosotros somos hijos de una política. Perón era un tipo muy eficiente, muy del laburo. La foto de la razón de mi vida, Evita entrando a las 7 de la mañana a la Casa de Gobierno. Digamos, le mandábamos símbolos del trabajo a la gente. Nuestro símbolo no era jugar a la pelota en Olivos. Eso es menemismo puro, explícito. Nuestro mensaje, ¿cuál era? El laburo, el trabajo, inclusive los que administraban el Estado. El sacrificio, el sentido del respeto por el compañero. La función pública como una función y una parte de militancia. Ninguno que tuvimos en cualquier etapa del peronismo concebimos que lo nuestro era fuera de la militancia. Lo nuestro era militancia pura. Era ideología. El peronista es un empleado con ideología, es un tipo que lo que está haciendo tiene un fundamento, un objetivo y es parte de una estructura. Ahora nos toca una etapa difícil, es remontar un resultado electoral en 60 días con una conformación social y una situación económica extremadamente difícil. No es fácil pilotear esta tormenta que nos acompaña en el mundo. Yo, por ejemplo, del gobierno estoy muy orgulloso de la pandemia. A mí me encerraron casi 2 años y estoy muy feliz. Y estoy agradecido porque estoy vivo. Digamos, yo defiendo ciertas políticas del Estado, pero con fundamento, con la vida propia, y también comprendo que no es tan sencillo elucubrar política cuando es muy fácil no estar en el campo de las decisiones. Yo quiero tipos que arriesguen una opinión para tomar medidas profundas, pero que la acompañe con una movilización social. Si nosotros no tenemos los sectores populares al lado nuestro, no podemos hacer políticas extremas con tanta facilidad. A mí me emocionó cuando el presidente hizo lo de Vicentín. Digo, a mí me emocionó realmente porque me di cuenta de lo que significaba. Y todos dirán, sí, pero es una cosa importante, pero no, sí. Esas son las cosas importantes que podíamos haber avanzado, que nos hicieron, que creo que nos faltó. Y además, tenemos que reconocerlo, el enfrentamiento de los sectores de poder con el actual gobierno es desconocido. Jamás se atrevieron a tanto. Jamás usaron los medios públicos para decir lo que se dice, para atacar. Hoy, la mañana de hoy, era una mañana, ¿qué va a pasar con él? Toda la noche, el repiqueteo. ¿Qué pasa con el dólar a las acciones? Digamos, el enemigo, la sociedad rural se sacó la careta. Un presidente de la sociedad rural fue candidato de Milei en Entre Ríos. Digamos, siempre supimos que eso no era lo nuestro, obviamente. Nosotros somos la antítesis, pero nunca fueron tan virulentos y tanto le molestamos. Han ido por nosotros y han expresado ideas que nunca habían, de alguna forma, manifestado en forma pública. Pero los peronistas tenemos malas costumbres, tenemos la solidaridad como ejercicio,
sabemos que el adversario político se puede convertir en enemigo, estamos atentos, eso tenemos que hacerlo. Sabemos que en nuestras propias filas tenemos que empezar a incentivar y a tratar que la burocracia natural que existe, los hombres de Estado ocupan los lugares que tienen que ocupar, tenemos que darle impulso a algunas políticas que nos puedan facilitar el diálogo con la gente. Diálogo que hay que efectuar, digamos. No nos tenemos tan que por ir a un panel de un programa televisivo, sino nos tenemos que preocupar si podemos conversar con la gente de sectores sociales muy puntuales en todas las zonas del país. Y entonces eso es lo que yo creo que merece una reflexión profunda. Cerrar el pico de la crítica propia. No creo en el fuego amigo, el fuego todo enemigo. No creo en la crítica, porque hay mucha frustración en los que no son, que se disfrazan de críticos, pero en el fondo están muy disgustados porque no son. No te cuento los que fueron mucho tiempo y ya no lo son, se habían habituado al cargo y no lo son. Ahí nacen el fuego amigo. El fuego amigo, el aliento del fuego amigo es ese. Y nosotros, como somos de una concepción política que creemos que el triunfo y la victoria en el poder es la única forma de transformar. Nosotros no somos los que decimos, no, 4 años para nosotros, 4 años de enfrente. Nosotros hablamos de 20 años, de 30 años, ¿por qué? Porque queremos transformar el país, queremos cambiarlo. Nada se puede hacer en 4 años. Hemos tenido que, lo que se dice, tragarnos sapos. Estamos habituados, nosotros no somos tan principistas y tan puros ni en nuestra historia política. Hemos tenido momentos donde hubo que tragarse sapos. Vivo Perón y muerto Perón. Había situaciones que nos superaban. Había estrategias propias que eran muy difíciles de llevar adelante si no había sectores que estaban dispuestos a resignar algo. Hoy yo creo que el trabajo es nuclearlos bien, tratar de buscar en el movimiento obrero un pivote importante para el resultado electoral, para la militancia, buscar en sectores sociales que están vinculados a nosotros, porque nosotros somos el motor de la transformación social y del sostén, digamos. No es abstracto el peronismo. El peronismo genera lo que genera. Cuando hablan de subsidios, a nosotros no nos tiembla el pulso. Ni nos, digamos, nos parece un lenguaje natural. No nos produce escozor. En función de eso tenemos que acentuar la conciencia en los que reciben los subsidios, la gente que necesita la colaboración del Estado, la participación, y hacer un diálogo sincero. Yo eso que creo que lo que nos sirvió anoche, quién sabe, para eso, para sincerarnos un poco, para ver, pero no para... Es muy difícil el día de hoy, no, difíciles son otras cosas, difíciles son cosas más profundas. Estamos ante una alternativa electoral, todo bien, pero ahora salgamos con las cantañuelas y el fandango, como es la historia del peronismo. Nosotros hicimos de la política un canto, nosotros hacemos como una cosa alegre de la participación en la política. Hasta las celebraciones más importantes de este país las hemos hecho con ese cuadro. Nosotros no estamos resignados a un destino para la gente, sobre todo para los más necesitados, y estamos dispuestos a transformar esta realidad. Yo tengo la sensación que nos hace falta un poquito de silencio interno, de no regodearnos con lo que no hicimos o no hicieron. Yo no me involucro, pero estoy involucrado. Y tratar de empezar a concebir cómo podemos, sin buscar culpables, acá no hay que buscar, los culpables no son ninguno, los candidatos por ahí no son los óptimos, pero empecemos a repasar. Yo repasaba un caso hermoso, el del Chaco. Hace 15 días el Coqui Capitaní tenía en cadena nacional los medios diciendo barbaridades instalado en el Chaco. Caminó, trabajó y anoche ganó. Ejemplo, viejo. Hablo de un tipo... Yo tuve... Como hago de chofer acompañante de mi hija ahora. Yo siempre vivo de las mujeres, así que tengo una variante nueva. Entonces... Fuimos con Carolina al Chaco y vimos la situación la semana pasada. Y yo volví y me traje una impresión así, ligera. Dije, no, va a ganar el Coqui. ¿Por qué?
y porque es un concentrado en el tema. No es un dirigente que se puso a llorar el día que se vino la noche, ni se asustó con todo. No se olviden, el Coqui Capitanich rompió Clarín en cadena nacional cuando era jefe de gabinete. Perdón. Está más allá del bien y del mal. Por eso la respuesta que le hacen, le adjudicaban vinculaciones extrañas, una actitud a un tipo que además tiene una virtud que a veces lo que se llaman intelectuales del peronismo no logran, que es que el Coqui participa de la selección y gana. No llegó donde llegó por decreto del Poder Ejecutivo. Gobernador del Chaco, dos veces. Perdíamos resistencia, perdíamos siempre, estaba en manos del radicalismo. El Coqui fue candidato a intendente y ganó. Recuperó para el peronismo la intendencia de resistencia. Doy un ejemplo de un compañero, y voy al otro compañero, que es el caso Esperanzado, que yo tengo enamoramientos hoy de tipos que son, sí, también me enamoro de tipos, no se asusten, no se pongan mal. Y eso me pasó cuando pude ver el trabajo que hizo en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y le dije a muchos compañeros que son jóvenes, a los jóvenes les podemos dar algunos datos, y yo le dije, muchachos, que arrímense a Kicillof. Lo digo de olfato porque hay algo distinto ahí. Hay una forma de hacer política, una forma de gobernar. Y lo digo con conocimiento del peronismo, de sus más y sus menos, y sus grises y sus oscuros. Este es distinto. Tuve la fortuna yo de trabajar con Antonio Cafiero, que a la luz de los tiempos se agiganta su conducta, lo que entregó al movimiento, lo que hizo como gobernador de la provincia en un momento también difícil. Estábamos en hiperinflación, cogobernamos, nos tocó 2 años Alfonsín y 2 años Menem, no te las cuento lo que fue, no era fácil gobernar la provincia de Buenos Aires. Y vamos a esto de ahora, Kicillof en la provincia de Buenos Aires hizo una gran elección. Hoy algunos de los, porque parece mentira, lo que dice Majula la noche, yo a la mañana se lo escucho a unos compañeros y digo, la puta. Esto lo escuché, digo. ¿Y cuál fue el cuento de esta mañana? Los diputados de la provincia y los senadores sacaron menos votos que empezamos con el corte de... Digo, no, es el puterío del enemigo interno, que empieza a mirar a ver cómo debilitamos. ¿A quién carajo le interesan los votos que sacaron los diputados y los senadores de la provincia de Buenos Aires cuando ganamos la provincia de Buenos Aires? ¿Nosotros cómo vamos a estar tristes y tan demudados cuando tenemos para jugar el as de espada? Ojo, tenemos un as de espada si sabemos utilizarlo. Tenemos un gobernador que ganó 2 elecciones. Perdón, en el año 2019 le ganó a la campeona mundial. María Eugenia Vidal podía ser presidenta, gobernadora, reina de España, elegía. Y el pibe este fue y le ganó por 20 puntos. Entonces... cuando los tipos como el Coqui, como Kicillof, ganan elecciones, eso me satisface. Ahí me gusta la cosa, ¿por qué? Porque bajan al terreno más difícil. Hay que juntar votos, muchachos. No podemos juntar declaraciones. No podemos mirarnos al espejo y decirnos que somos los mejores. Tenemos que lograr mirar las urnas y decir, no, ganamos. Y esto es lo que vivimos allá en la provincia de Buenos Aires. Ganamos en ciudades que nos daban por muertos. Nos decían, no, en Quilmes, sí, nos llevan 14 puntos, 18 eran todos. Digo, pará, loco. Y buena noche cuando repasamos, ganamos la provincia de Buenos Aires, hicimos una gran elección en Entre Ríos, que habíamos perdido por muerte en el 21. Yo hago el repaso del momento malo que nos toca, porque, ojo, hay que ganar en Florencia Varela con 10 de inflación mensual, ¿eh? Hay que ganar en la provincia de Buenos Aires con la situación económica de la pobreza, la situación, hay que ganar. Ojo, hay montones de tipos que cuentan historias grandes con viento de cola. Hay tipos que cuentan historias hermosas con viento de cola. Ahora está el viento de frente y mal. Viene con arena y piedra de frente. Entonces, hay que sacar los méritos de los que son, sacar fuerza de ellos, imitarlos. Yo tuve la oportunidad
de presenciar con la irrespetuosa de mi hija, hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires a 10 días de los medios de comunicación, hablar de igual a igual, y encontré un tipo que ese enanito tiene cosas en la cabeza, sabe manejar la tormenta y además una cosa, sabe contar los votos. No nos dijo que iba a ganar porque era muy difícil, pero nos dijo tranquilo. Pero ojo, porque cuando hablamos del contexto económico, ¿qué lugar peor que la provincia de Buenos Aires, hermano? Vos decís, bueno, ganamos que en Misiones, sí, ganamos en Misiones, pero en Misiones no sé si está igual que acá. Acá la cosa hierve. El puente Pueyrredón es el escenario social de la crisis. La 9 de julio es el escenario social de la crisis. Entonces, cuando tenemos un gobernador que gana la provincia en medio de esta crisis, empecemos a arrimar el bochín a quien debe ser, mirar en el futuro. Esto nos debe hacer sentir un poco mejores. Ahí yo tengo con Amado, tenemos el mote, somos los dos únicos masistas, así que los desafiamos a cualquiera, de a uno. Si quieren pelear de a uno, los peleamos a todos. Y como tenemos muchos antecedentes que niegan esa condición, nosotros le exhibimos. Somos los que a ustedes no les parecen. Somos los tipos que decimos, no dudamos. Tenemos que votar a Massa, me importa un carajo, porque además, muchachos, el enemigo, yo veo el enemigo, se encarga de hacer lo que están haciendo algunos compañeros. Dice, no, porque Massa en el 2013 ya sale en La Nación, hermano, no reforcé La Nación. Si ya lo saca La Nación todos los días, las fotos de Massa, 18 años, 21 años, con aguado, fotografiado, ¿qué me venís a impresionar con eso? ¿Por qué? Pues se la sacó La Nación. Digamos, están los tipos que están jodiendo, tratando de descubrir en un momento muy difícil. Nosotros, los peronistas, eso lo sé, tenemos una conducta de lealtades. Perón daba la medalla a la lealtad, no a la fidelidad, no se engañen, a la lealtad. Entonces, es distinto. La fidelidad a la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Es reconocer en el que está al lado de uno algo más que un compañero. Valores que lo hacen importante. Reivindiquemos ese pensamiento de Perón, que hacía una ceremonia impresionante para hablar de la lealtad. Bueno, esa lealtad es hoy la que hay que sacar. Tenemos que hacer lo posible por ir al balotaje. A mí me causa gracia lo del balotaje, porque a mí se me ocurrió en el 2015, estábamos mal, ya estábamos medio jodidos en la elección y todo. Digo, hermano, estamos tan jodidos, pero vamos al balotaje. Digo, claro, loco. El problema nuestro es cuando no estamos en la definición. Ayer cuando me decían los números, entramos tercero. No entramos tercero, 14 puntos, en 3 puntos estamos todos. Y además, no nos podemos poner a discutir par a par con Milei. Nosotros debemos evitar un debate con Milei, porque el debate con Milei nos contamina intelectualmente. No podés hablar con un tipo que dice las cosas que dice como un tipo normal, que simula. Además, escuchás a muchos sectores que votaron a Milei, te enternece ver a tipos inocentes que están diciendo voté a Milei, qué sé yo, y no sabe a él que le va a ir peor que a mí con Milei. Entonces digo, estamos un poco jodidos para entender, pero tampoco nos llenemos de culpa, no sabemos comunicar. Hay momentos que no tenemos el contacto lúcido con la gente, porque la situación no es fácil. España lo ha pasado con la derecha, lo pasa Italia. No jodamos, digámoslo, el fenómeno este que se está dando en la Argentina se ha dado en otros lados. Y nosotros tenemos que admitir que lo nuestro en esta etapa es acentuar los caminos a la victoria. Los caminos a ganar la elección, no a los caminos a marcar las diferencias ni a pensar en el otro día. No hay otro día después de octubre. Hay noviembre, bueno, vamos al balotaje, hay noviembre. Pero el peronismo, la dirigencia del peronismo, tiene que pensar en eso, esa actualización ideológica, estructural. Aprender de Perón. Perón nunca perdió elecciones. No ganó muchas, pero ganó las necesarias. Y la primera en muy malas condiciones políticas, porque y el candidato era un radical de corriente, no era el mejor vicepresidente de la Nación, Quijano. Entonces, amplitud.
generosidad en el juzgamiento. No nos pongamos tan estrictos y tan puristas que todo nos produce escozor lo que no se hace. Hay muchas cosas que no se hacen porque no se pueden. Estamos en la sociedad capitalista, una sociedad estructurada como está, y en un mundo capitalista. Entonces no nos centremos a espantar de todas las cosas que tampoco podemos solucionar. Ojo, estoy hablando... Alberto Fernández dijo en televisión de mí y de mi hermana que nos había pagado la CIDE por el tema de papel prensa. Ya me olvidé. Lo cuento acá para contarle a ustedes de lo que ya me olvidé. Y no lo saludo, no lo saludé más. Es pequeña revancha personal. Pero nunca dudé el día que Cristina dijo hay que votar a Alberto Fernández. Ni dudé. ¿Por qué? Porque no se duda cuando el que conduce, conduce y el que acompaña, acompaña. Y el resultado electoral me pareció de lo mejor. Entonces, hagamos todos un sinceramiento. Pongamos la mano en el corazón. Los peronistas somos poco afectos al corazón propio. Nos gusta más el corazón ajeno. Tratamos de impactar en el otro, tratamos de llegar al otro. Bueno, pero hagamos ese ejercicio de conducta. Vayamos a ganar, vayamos a triunfar con los mejores argumentos que tenemos, trabajando alrededor de los mejores candidatos. Caminemos donde podamos llegar. Tratemos de evitar el egocentrismo, ese tipo de cosas que han causado tantos males en sectores populares. Nosotros tenemos una fortuna. Somos muy ambiciosos del poder. Somos muy ambiciosos del poder para transformar. No lo queremos para ganarnos escarapelas, sino para transformar la sociedad. No nos va bien a veces, como suele ocurrirnos. Perón nos hizo comer pan negro, Yo soy viejo. Yo comí pan negro con mi hijo. Con Perón. ¿Por qué? Nos tocó. Nos tocó una mala cosecha de trigo. Comimos pan negro en los años 50. Muchachos, hay cosas que nosotros, el pueblo nuestro, ¿y quién se olvidó? ¿Quién le pasó la factura a Perón por eso? ¿Quién le dijo a Perón? No, porque vos te acordás. Se volvió, había transformado tan profundamente la sociedad. Yo lo vivo eso con Cristina. Cristina ha cumplido un rol social tan importante conduciendo este país que no la pueden voltear con 1.000, 10.000 tapas de Clarín, 50.000. ¿Por qué sigue provocando ese amor? Porque se ligó a lo más profundo de la gente, al cambio de su vida. No al cambio ético de su vida, al cambio material de su vida, al acceso a las cosas que no tenía acceso en 12 años. Y eso es muy importante. No les quiero dar más lata. Hoy tuve que hablar medio en serio, cosa que disgusto bastante. Cuando yo vengo a la Oeste, digo muchas tonterías para que nos riamos, nos divertamos. Inclusive, yo ridiculizo al peronismo porque lo amo. Estoy autorizado de decir las peores cosas nuestras, porque nosotros somos un carnaval lindo para ver, y sobre todo para protagonizarlo. Al adversario le jode esto de nosotros. La comunión, que nos juntemos. Hoy se llenó este salón. Yo les cuento, soy platense, tengo una desgracia, cool, tengo. Y vine en el año 64, recién Vudú preguntaba, ¿qué pasa aquel salón? Yo vine en el año noviembre 64, tenía 24 años algo. Al velatorio de Julio Sosa, ¿les suena? Acá velaron a Julio Sosa la primera noche, y yo me vine de La Plata, era todo un tipo bastante intelectual, ¿no? Pero me dije, no, se murió un cantor de la puta que lo parió, vamos al velatorio. Yo que no soy de los velatorios, ¿al velatorio de quién? De Julio Sosa. Estuvo una noche acá, después fue al Luna Park. Era un enorme cantante popular. Eso es lo que es el peronismo. Honramos a los cantantes populares. Me conmovió la hija de Aroldi, me mató. ¿Por qué? Porque yo lo traté al padre, que era un personaje, un indescifrable para muchas cosas. Un tipo murió muy joven, lamentablemente, pero dejó una estela de qué, de porteñismo, de cosas no tradicional. Y eso es lo que buscamos. Nosotros somos el hecho maldito de esta sociedad, de la sociedad pacata, de la sociedad careta. El peronismo es eso, nunca será otra cosa. Muchas gracias, buenas noches. La mañana del domingo con Martín García.
Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dos?